Niños, en vez de ir a la fábrica de cajas, vamos a ir a la fábrica de cajas. Maldita televisión, me arruina la imaginación y me arruina la capacidad de... Damas y caballeros, mi amor ilimitado a todos. Es un gran honor estar aquí en este... Oiga, ¿de qué se trata todo esto? Más cosas de la Suprema Corte de Justicia. ¡Ustedes me dan asco! ¿Me estaban escuchando? No lo creo. Bueno, y en noticias que nos hacen poner los ojos de cacalota, así como Pingu, pero que en realidad el madrazo se siente así... Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, su amigo Kaiser otra vez aquí transmitiendo en este programa que sigue aguantando puertos económicos y todo lo demás. Ya sabe, enfermedades mentales, diatribas, diarrea mental y verborrea para perder el tiempo a gusto, que se llama el paredón de Harlan. Ya sabe, aquí con nosotros su visita cuenta como horas de terapia, porque cuando usted nos vea hablar se va a dar cuenta de que usted no está tan mal, usted no tiene tantos desajustes mentales como cree que tiene. Y no es para presumirle, aquí no estamos en una competencia, pero porque simplemente dicen que no aceptan profesionales. Como siempre, dándole las gracias a todos los que nos siguen compartiendo, los que se siguen metiendo a la página, que esta semana sí estuvo, la verdad, de puentazo. Fue mucha más hueva, tragadera en la casa, de no hacer casi nada, incluso no subirle mucho material a la página, pero realmente pues se da cuenta que los medios están cada vez más infodémicos, cada vez más pesados. Así que lo que venimos aquí es a regurgitarle pura miel. Usted aquí no va a venir a batallar, aquí no le van a explicar cosas que a usted no le gusten, usted solo se va a sentar a gusto y va a dejar que nosotros hagamos la chamba para que usted pues pueda disfrutar de su tiempo y perderlo a gusto, ¿por qué no? Un poquito más para variar. Saludando los grupos por ahí de Comprit, algunos otros por ahí de... en las redes, y también a la revista Nuestra República Mexicana, que por cierto ya salió el artículo que me había posteado, ya lo puse también acá en el paredón por si lo quiere checar. Advertencia de mucho texto, pues sí, está, se escribe para que se entienda, ¿no? No para que se... ¿no? Se escribe para comunicar y no para caer bien, digo. Pero pues bueno, vamos a tratar de hacerle ameno este pedazo de... del cierre de la noche, porque pues igual hay que seguir trabajando mañana. Pero ¿con qué vamos a empezar? Como muestra un botón de lo mismo, y es el encabezador, las noticias internacionales, que pues simplemente van a estar algo nutriditas por lo que ha pasado, más que nada por la guerra, ¿no? La inminente guerra que ya se deja, que ya se asoma. Una, para empezar, el discurso político en Europa, y es esta inminente pérdida de Ucrania. Es en el sentido de que van a perder la guerra, en el sentido de que no van a tener más apoyo de Estados Unidos, no van a tener más apoyo de Europa, y eso está... No van a tener. Si hay audio, no voy a hacer que... voy a estar ahí hablando nomás a lo tonto. No van a tener más apoyo de Europa, y cada vez más se le cierra la línea de crédito a Zelensky, puesto que no puede... Y pues nunca iban a poder, ¿no? O sea, para empezar, Zelensky pues ya
ya habíamos dicho el perfil que era, pues es un títere de Estados Unidos, Europa por ahí ya le siguió el juego mucho tiempo, no pueden detener, y toda la diatriba y todos aquellos que se pusieron con sus banderitas de Ucrania, pues tendrían que investigar, y lo hemos dicho durante más de 2 años que lleva esta guerra, de lo que Putin ha, de las verdaderas intenciones de Vladimir Putin, fue simplemente y sencillamente es que no se metiera la OTAN en Ucrania. Las cosas escalaron feas, la guerra del Donbass, la anexión de los territorios de Donetsk y Lugansk ahora hacia la Federación Rusa, y que se pueden seguir tragando más territorio, lo van a seguir haciendo. Que a Estados Unidos ya no le conviene mucho, porque ya se gastó dinero que no tenían, y vienen elecciones en noviembre, lo cual tampoco están muy, muy angeladas, que digamos, están en sus peores bajos, en las peores condiciones para alguien de hacerse publicidad. Yo creo que es algo muy, muy salamero, es algo muy desangelado. Están peores ya las elecciones de Estados Unidos a como pinta la recta final de sus candidatos, que como decíamos, no hubiera podido ser que las elecciones de México hubieran sido peores, porque simplemente Estados Unidos también llegó y dijo, detenme la cerveza, o como dirían ellos, hold my beer, y ¡zas! Y resulta que pues no, están haciendo un tremendo oso, Kamala Harris, que tampoco puede que repunte, y eso va, y eso le va a quitar mucho, o sea, vamos a tener una relación convulsa, de que Estados Unidos va a tener que elegir entre o sus intereses, como siempre, empresariales, o realmente si le importa algo a su población. Si el gobierno de Estados Unidos quisiera ayudarlos, quisiera de alguna manera paliar todas las crisis que lleva, se ve muy difícil. Eso sí está muy, muy complicado, por no decirlo de alguna manera muy peliagudo. Hay por ahí noticias en respecto. Mañana es el aniversario de la guerra que empezó de ese 7 de octubre, de esos ataques, pues considerados terroristas por parte de la organización terrorista Hamas, y que a un año que se ha intensificado el castigo hacia los habitantes de Palestina, que no han dejado desde 1946 de sufrir vejación tras vejación, ataque tras ataque, y se ve muy, muy difícil, ¿no?, que esto vaya por un buen camino para que se termine. Esto es parte de lo que pasó en esta semana, que Irán lanzó un ataque de estimados por ahí más de 200 misiles balísticos, de los cuales habían dicho las autoridades de Israel que habían detenido la mayor parte. Las imágenes que pues son tomadas por los ciudadanos pues dejan ver que no, que en realidad el ataque de Irán fue efectivo, que lejos de atacar los centros urbanos, ellos sí están atacando centros militares, que a diferencia de Israel y los bombardeos que lleva ahorita en Líbano, en Gaza y en Siria, ellos sí están atacando poblaciones civiles, con el pretexto, el mismo pretexto que han echado durante un año, de que los terroristas de Hamas son los que están usando escudos humanos, de presentar toda la propaganda, y sin embargo llegó el momento en el que Irán pues ya sacó los colmillos, y esto no le está gustando mucho a Estados Unidos, que obviamente que su socio en Medio Oriente se ha atacado de esta forma, y sin embargo Israel respondió invadiendo Líbano, el sur de Líbano, y también bombardeando objetivos en Siria, a lo cual pues ahora ya no están tan contentos. Otro jugador que ya llevaba buen rato en la banca de la guerra, y que esto se va a poner y estas son palabras de alguien que no es un santo de mi devoción, la verdad, que venga de todos, ¿no? Incluso de los iraníes,
pero que venga esto, estas frases de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, que hay que detener al aspirante de Hitler, o sea, yo no sé, bueno, si Hitler se atrevió tanto, cuando hablan de esta retórica de los campos de concentración en Gaza, que ellos han vivido esto durante más de 5 décadas, y realmente ni en Varsovia, ni en Alemania, ni en los territorios incluso franceses o ingleses que estuvieron bajo el asedio de los alemanes, en aquel entonces los nazis, han superado por todos los récords, en crueldad, en falta de visión, de humanidad, de todo, o sea, los nazis estarían ya acá en el ranking de lo más bajo. Estamos hablando de que esto incluso, no en el sentido de la crueldad sistemática, quiero ser muy claro, quiero dejar muy, muy en claro esa postura que quizás muchas gentes no ponen a consideración, y que, por ejemplo, masacres al estilo de Ruanda, de esos territorios africanos, de limpiezas étnicas, quedan muy sobrepasados por el poderío militar, tecnológico y económico que tiene Israel, gracias a que Estados Unidos le pasa cada año presupuestos pantagruélicos para defensa. Más aparte, ellos también, obviamente, sus industrias venden armas a todo el mundo, compran armas sofisticadas, obviamente, a los países más avanzados por antonomasia, Estados Unidos. Y simplemente este teatro de operaciones es, por así decirlo, de alguna manera, pues terrorífico. Medio Oriente, simplemente ya le picaron la cresta a Irán. Irán ya está sacando los dientes. Irán, como un estado soberano no bombardeable, está empezando a mostrar realmente el poderío. Israel ya se aventó una guerra, ya justificó una guerra. Ahora el problema está de que tanto los yemeníes, los hutíes, parte de la resistencia palestina, que no necesariamente montada en el brazo de Hamas o de Hezbollah, que son los que está atacando, en teoría, que debería atacar las fuerzas de defensa israelíes, es algo que, francamente, la dignidad de este pueblo, del palestino, ha sido pisoteada durante muchísimos años con el sentimiento y el silencio cómplice de la comunidad internacional. Ahora viene la embajadora de Israel en México diciéndole, casi ordenándole a la presidenta, ahorita vamos a hablar de eso, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que pues se ponga de un lado de esto. ¿Qué dicen? El nuevo gobierno de México, que asumió esta semana la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, debe sumarse a la declaratoria de que Hezbollah es un grupo terrorista y reconocer el derecho de Israel a defenderse, es el que se aseguró la embajadora de Israel en México, Einat Krasniqi. El derecho de Israel a defenderse, no me queda claro si incluye masacrar a niños como lo ha venido haciendo. Niños, jóvenes, destruir escuelas, universidades y hospitales, no sé si eso cuenta como el derecho a defenderse. Técnicamente, aquí el terrorista es Israel. Dice, sí me gustaría que México tendiera las necesidades de Israel, el derecho de Israel a defender a su territorio y a su pueblo, territorio que no es legítimo y un pueblo que sigue invadiendo tierras que no le corresponden. Israel hace todo lo posible para minimizar el sufrimiento y el daño de la población civil en las áreas donde hay guerra, aseguró la diplomacia, donde esta población civil que se mete a robar territorios es financiada y armada por el mismo Estado sionista de Israel. O sea, un cuate que llega y te saca de tu casa a punta de riflazos, que después destruye tu casa, que después te deja en la calle. O sea, esto es lo que viene alimentando esa retórica. O sea, no, ya no se puede uno poner del lado de Israel, ya no se puede. No es antisemitismo, ya esto es algo que tenemos incluso más en común con los libaneses que con los israelitas. Sabemos que el negocio, sabemos que el grueso de las operaciones de negocios, pues las llevan ellos. Pero incluso muchos de ellos también están reduciéndose al boicot. Hay ahorita muchos pronósticos de que qué pasaría si de tiro entra ya Turquía a la guerra. Eso es algo que ya no lo ve Israel. O sea, Israel no está jugando. Y el problema de la guerra es que está muy pegado
Está muy pegado Turquía de Rusia y está muy pegado Turquía de Ucrania. Intereses más, intereses menos. El gran enemigo aquí ya ni siquiera es Israel. Si no es Estados Unidos. O sea, su complejo militar industrial. Eso es lo que están provocando. Esto es la guerra que ellos provocaron. Esto es lo que están haciendo ellos. Es lo que a ellos les conviene. Es una manera de activar a la OTAN. Porque de alguna manera, o sea, de alguna manera también si ya no faltaría una alianza ruso-turca que también por ahí ponga ese contrapeso. Estamos hablando de que dos de los BRICS, tanto Rusia como Irán, no falta mucho para que terminen en un buen acuerdo. O sea, hay armas que están comprando los rusos de Irán y hay armas que están comprando los rusos de Norcorea. O sea, el teatro de operaciones se les está saliendo de las manos. Esto es la tercera guerra mundial y todo por una visión torpe, ya lo hemos visto, dogmática, mesiánica y ciega. Del puro privilegio de un autopueblo elegido, igual que Estados Unidos. Desde que al idiota que inventó el sionismo se le ocurrió, debemos ir para allá y reclamar algo que es nuestro. Es como si ahorita los romanos, los italianos fueran de regreso a Inglaterra a reclamar las tierras que alguna vez fueron de ellas, de las dinastías romanas, o se fueran a Francia y la rebautizaran como Galia. O se fueran a España y volvieran a llamarlo Iberia. Y que, por cierto, eso de las pinches disculpas sigue. Vamos a darle un seguimiento poquito a poquito ahí a eso. Pero van entendiendo la idea principal, que aquí el crédito a la palabra Israel ya lo ha sobregirado muchas veces. Y ha puesto también las voces de intelectuales judíos. Y francamente, sí, un santo de mi devoción, el doctor Norman Finkelstein. Búsquenlo. No me canso de hablar de ese hombre, no me canso de hablar los ejemplos que ha puesto. Un hombre que incluso estuvo en Palestina, en la Palestina ocupada, y que ha denunciado y que se ha hecho enemigos poderosos en Estados Unidos, a un hombre que le han baneado los libros, le han quitado la enseñanza, lo han tratado peor que paria, y el hombre sigue defendiendo Palestina. O sea, si quieres saber lo que son huevos del tamaño de un tiranosaurio, vean la carrera del doctor Norman Finkelstein y se darán cuenta de lo que les digo, que ya no es un odio ciego hacia Israel, que como ha estado también, por ahí se pide que no sea nombrado como un estado legítimo, y son otras cosas que obviamente ya se ha dicho mucho de que la ocupación de Israel es ilegal, que no es. Obviamente todo lo que y para todos aquellos que lo puedan reconocer o no reconocer, pues bueno, ya son cosas que van más o menos a lo mismo. Y vamos a tratar de ver hasta dónde. Va esta inútil guerra sin sentido. ¿Y a cuántos más va a afectar? Porque de que van a seguir falleciendo jóvenes, mujeres y niños en este conflicto, seguramente lo van a seguir haciendo. Mientras que la maquinaria de guerra israelí, sionista más bien, pues va a seguir sacando los dientes y va a seguir desquitándose contra quienes no debería. Y eso, pues francamente, es algo que pues nos da mucho, mucho que pensar. Bueno, vamos a tratar de... Oye, es animación, ¿eh? No, ya quisiera tener el carisma del pintor austriaco, su tío Netanyahu, no, pues no.
Y pues sí, esas son las acaloradas discusiones, ese es el acalorado debate que se está dando en estos momentos. No dudo que pues por ahí vaya a haber una respuesta todavía más dura, todavía más contundente de Alberto Martínez, muchas gracias, todavía más contundente de parte de todos estos que se están aliando, y que pues desgraciadamente, ¿no? Entre más guerra hay, pues más business para Estados Unidos, más business para la maquinaria de guerra de cualquier país, de los países industrializados, de los 5 países más puestos a la guerra. Primero Estados Unidos, segundo Inglaterra, tercero Francia, cuarto Alemania, quinto pone por ahí Países Bajos, y ya pues por abajo, en el top 10 o en el top 20 por ahí en armamento por ese Israel. Obviamente, ¿por qué? Porque Rusia ahorita no está en condiciones de vender armamento, pero pues de que lo puede hacer, lo puede hacer. Y sin embargo, pues son las cosas de la propaganda. Mientras que también Israel manda reclutar, eso es algo que les cayó por sorpresa a muchos ciudadanos, el reclutamiento de ultraortodoxos. Y dice, la Suprema Corte de Israel dictaminó que el martes que el ejército debe comenzar a reclutar a hombres judíos ultraortodoxos, una decisión que amenazaba con dividir el gobierno de coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu en medio de la guerra en Gaza. Y eso es algo que también durante mucho tiempo incluso los mismos ciudadanos han venido por ahí. Quise pegar esto y terminé desmadrando el código de la página. Disculpen ustedes, ahorita voy a tratar de buscarles unas imágenes, si lo han visto. Obviamente va a ir con imágenes el ultra mejor. Y pues sí, aquí los voy a. Ajá. A ver. Voy así. Ese parece que sí le voy a poner audio. Vamos a abordar un tema que viene siendo discutido desde el año pasado con respecto a los judíos ortodoxos en Israel y a la exención de participar en el reclutamiento o por lo menos en el servicio militar. Obviamente hay comunidades de judíos ortodoxos que están muy en contra de esto. De hecho, se han manifestado muchísimas veces, se han enfrentado incluso con la policía, pero políticamente el Parlamento avanza en este sentido porque la votación del plan de exención militar y el reclutamiento de judíos ultraortodoxos fue aprobado finalmente en el Parlamento israelí. Esta medida contempla un ligero aumento de los reclutas en un momento en que el ejército israelí está críticamente necesitado de soldados por la guerra en Gaza y la tensión en la frontera con el Líbano. Y este proyecto, que fue presentado en una legislatura anterior y aprobado en primera lectura, las leyes israelíes necesitan 3 lecturas para ser ratificadas, fue finalmente sometido a un voto procedimental que simplemente permite su envío a un comité donde se espera que sea sometido a algunos cambios profundos incluso. Técnicamente, los legisladores no están dando su apoyo al proyecto de ley, sino que simplemente permiten su paso a un comité donde el proyecto incluso podría quedar enterrado, veremos qué sucede. Y hablando un poco sobre el reclutamiento de judíos ultraortodoxos, hay que aclarar que es un asunto que provocó grandes divisiones dentro de la sociedad israelí y en el gobierno incluso también, especialmente con la guerra en Gaza. La justicia israelí considera que la exención militar de los ultraortodoxos es discriminatoria. Veremos cómo avanza en el Parlamento este tratamiento. Lo cierto es que se aprobó en las últimas horas esta medida que contempla un ligero aumento de los reclutas en este momento en el que el ejército israelí está necesitado de soldados
no solo por la guerra en Gaza, sino por la tensión también que tienen en la frontera con el Líbano. Obviamente grupos en contra y a favor de esta medida que seguiremos de cerca, por supuesto. Pues ya lo vieron, ahora sí que empiezan a quedarse cortos de personal y pues ¿a dónde hay que sacarlo? Pues donde se pueda. Lo peculiar de estos hombres, de estos estudiantes de la Torá y del Talmud, que son los libros sagrados de la religión abrámica de Israel, si me corrijan, me dice, hermano, me quiero meter en un pedo religioso. Mentarles la madre es una cosa, y como tal ahí están las cosas por las cuales se ponen y se evidencia, ¿no? Pero hay otra cosa, es ya meterte con la religión de cada persona, cada quien es libre de expresar el culto que sea. Ahí sí no hay, para mí no hay ninguna distinción. Yo, como dicen, tanto todas las religiones las veo igual. A mí no hay un sesgo de eso. O sea, todas tienen lo suyo, todas tienen sus mitos, todas tienen sus broncas. Algunas pueden ser muy poéticas y otras de a tiro pueden ser muy acá, pero al final de cuentas son también instrumentos de control de los pueblos, que no me voy a meter en un debate sobre eso, porque como les dice, uno sale cancelado y pues bueno, al final de cuentas nosotros pueden cancelar, aquí estamos. Esto es más por diversión que por otra cosa. Pero ya pues sin agarrar monte, ¿no? El reclutamiento de ciudadanos ultraortodoxos, estos cuates lo único que hacen es pues estudiar, les digo, son como los estudios bíblicos, pero ellos reciben subvenciones gubernamentales, o sea, de los impuestos de los contribuyentes y del dinero que manda Estados Unidos, estos cuates pues son subvencionados, para a ver, no, perdón, y sí, bueno, estaba buscando otra cosa que va junto con pegado, pero sí, obviamente, pues ya sabemos que el servicio israelí, si mal no recuerdo, son creo que 3 años para los varones, 30 y no, perdón, disculpen, no sé, 3 años o 32 meses, algo así, o creo que para las mujeres sí son 2 años. Son 24 meses, para los hombres creo que son 32, o casi su equivalente, ¿no? Creo que pues casi 3 años, un poquito más, un poquito menos. Ayúdame con ese numerito. Pero pues sí, también muchos ciudadanos israelitas han dicho que pues les parece, pues sí, ¿cómo es posible que nosotros sí vayamos a hacer un servicio militar obligatorio? Así como países que tienen servicio militar obligatorio, como Corea del Norte, Corea del Sur, que son países altamente, pues solamente en una franja volátil, por ahí creo que China también la aplica, cierto, la India también, y muchos otros, también dependiendo las condiciones del aplicante, al menos ahí en India se hacen una distinción con eso. Y pues ahora parece que les llega, por ahí algunos muy, muy conservadores dicen que esto va en contra de los preceptos, algunos dicen, mi madre, se vamos a ocupar soldados, vamos a necesitar mano de obra y pues se va a acabar, porque en caso de que venga más gente, en caso de que ya le pegaron al avispero y ahora sí, después de estos ataques que se dan en ese contexto, que pues mañana, como lo vuelvo a repetir, ya se cumple un año de los ataques de Hamas o Hezbollah, y de todos estos mitos que surgieron desde el 7 de octubre, que también hubo muchas falacias, hubo muchas argumentaciones, hubo mucha propaganda, y desgraciadamente los que peor han pagado las consecuencias de esta maldita guerra, maldita sea, han sido los niños, jóvenes y mujeres palestinos. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar descansar con eso, y a final de cuentas aquí no estamos del lado de nadie, pero sí deberían ya reconsiderar que esto ya es un absurdo. Esto ya, en palabras de los que quieran, estos igual se lo buscaron. Estuvieron picándole, estuvieron rascándole los huevos a la pantera hasta que se cansaron. Y están muy confiados en su poder militar, pero pues desgraciadamente cuando son muchos, ese es el problema, y la tecnología no es la misma. No es lo mismo la logística de hace 50 años que la logística de hoy. Eso es lo que no cuentan. Ellos se avanzaron, y desgraciadamente un pueblo que has querido erradicar de la faz de la tierra, la dignidad, pues si así se pudiera erradicar,
olvídense. Bueno, otra ya de lo mismo, de junto con pegado, que se las pongo al precio para que vean, y ahí les va, es esta, que da la cosa. Soldados, y para conseguirlos ha implementado. Soldados, y para conseguirlos ha implementado un polémico método en su país. Ha promovido la formación de familias numerosas en Rusia, más hijos, más soldados. También ha instaurado una nueva ley que permite a los sospechosos de delitos evitar ser juzgados si se alistan en el ejército. Putin ordenó aumentar las filas del ejército en 180.000 efectivos con el objetivo de alcanzar 1.5 millones de miembros. La población de Rusia. Bueno, pues ahí estoy viendo, tratando de ver alguna otra cosa para que prácticamente Vladimir Putin también están buscando la manera de que se hagan muchos más soldados, porque pues también obviamente hay bajas en ese territorio, en esa guerra, pues obviamente hay bajas. Obviamente lo que propone Vladimir Putin es pues lo mismo, ¿no? Una subvención. Ya vieron también algo así como el caligero, los papeles para que salgas, pero primero métete al ejército, cosas que incluso es Estados Unidos. O sea, al hecho de también por ahí había polémicos programas que trataban de reclutar presos o que ya iban a salir y se les condonaba la condena si servían en el ejército. Algunos obviamente fueron muy atacados, también se fueron fueron muy cuestionados por lo mismo, pero pues bueno, al final de cuentas hay para todos lados. Y pues ya, ahora sí parece que ya terminamos ahí con esto. Vamos a lo que sigue para darle más rápido, ¿no? Le voy a mostrar algo que pues yo he sido el más hocicón en esto. Yo lo reconozco. Así que no es un mea culpa, pero sí. Ahí va. No se dice presidenta, se dice presidente. Otra vez con esto, en serio. Bueno, pero es que en México vamos a tener por primera vez un hombre presidente y ya te empezaron a preguntar en Twitter, no te hagas. Bueno, pues, pero según tú, ¿por qué entonces no se dice? Hay mucha evidencia de que la gente lo dice. Sí, mucha gente lo dice, pero está mal, porque presidente es un principio activo. No me digas, ¿y eso qué, según tú? Ah, pues es una palabra que viene de un verbo, como por ejemplo cantante, que viene del verbo cantar. No decimos la cantanta, ¿o sí? No, pero la gente también dice dependienta del verbo depender, e incluso sirvienta del verbo servir, y nunca te había molestado. Qué chistoso que solo cuando se trata de una mujer en un puesto de poder te dan ganas de defender la lengua. No, ya va a empezar con sus chairadas. Déjame adivinar, ¿eso se lo escuchaste a un diputado de Vox en España o a Javier Milei? Claro, culpable. ¿Verdad? En realidad se lo oía a mi primo de Querétaro. Estudia Derecho. Por supuesto que sí. Pero bueno, eso que tú llamas principio activo, en realidad se llama participio activo o participio presente, y en español, a diferencia de otras lenguas como el francés, tiene siglos que no existe. Todos los participios activos del español antiguo se solidificaron en sustantivos o adjetivos. Pero incluso si ese fuera el caso, el origen no tendría por qué ser normativo. Ya viste que tenemos otras excepciones. No, pero la terminación ente era el participio activo del verbo ser, y ese no varía de género. ¿Todo eso te dijo tu primo? Pues no, avísale que el participio activo del verbo ser era eseyente, no ente. De hecho, lo que estás viendo ahí no es el sufijo ente, sino el infijo nt, una partícula que viene tanto del griego como del latín y que en español usamos para un montón de cosas, seguido casi de cualquier terminación, como incruenta, macilenta, nada que verienta. No, se me hace que todo eso te lo estás inventando para justificar que la gente hable mal. Y si te dijera que las instancias normativas están de acuerdo conmigo y que todo esto que te acabo de decir, de hecho, salió de ahí. No. Sí, la RAE tiene su diccionario presidenta desde 1803. El diccionario panhispánico de dudas de la RAE dice que se tiene registro de ella desde el siglo XV. Y la Fundación del Español Urgente, básicamente el brazo más normativo de la RAE, explica todo lo que te acabo de explicar aquí. De hecho, en el texto que escriben al respecto, terminan diciendo esto. Para que una lengua tenga voces como presidenta, solo hacen falta dos cosas. Que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieran explícitamente expresar que las mujeres presidan. Y mira que para que los más necios te digan que no seas necio, pues sí te estás pasando. Bueno, pero no es incorrecto decir presidente, ¿no? Pues no sé qué parte de puedes decir lo que se te dé la gana, ¿no entiendes? Solo es un poco raro y sospechoso que con toda esta evidencia y con el hecho de que incluso las instancias normativas recomienden presidenta y con que las mujeres piden que se les llamen presidenta, tú insistas en decir presidente, pero tú di lo que quieras. Solo no esperes que la gente no sospeche de que tus intenciones son más bien extralingüísticas. Tengo que hablar con mi primo de Querétaro, ¿verdad? Yo diría que sí.
Y bueno, y todavía para colmo de males, ¿no? Llega alguien y se sube al tren del mame. Y vamos con esto ahora. Ahora mismo está hablando la presidenta y a mí me parece muy, muy relevante escuchar su respuesta respecto a, pues, una declaración muy desafortunada que dio un señor, un actor, Rafael Inclán, de esa época del cine de las ficheras, ¿se acuerda? Seguramente muchos de los que nos escuchan nos lo ubican. Y este sujeto pues habló, no lo voy a repetir el audio, pero dijo más o menos que ahora tendríamos 6 años a una empleada doméstica, una ama de casa. Una ama de casa fue lo que dijo, una ama de casa al frente de la presidencia de la República. Imagínese el nivel de ignorancia y de machismo de este sujeto, que desafortunadamente refleja el pensamiento de muchos, ¿eh? Todavía, aunque no lo queramos aceptar. Y la presidenta ha respondido a esto hoy. Primero, hay esta idea de hace tiempo, desde la campaña, que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 24 al 2030. Pues él se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum. Y ayer, pues, en la salutación que se hace cuando llega un presidente, o presidenta en este caso, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pues es parte de una cultura machista. Y es algo que, así como vamos a seguir hablando de la discriminación por situación social, por color de la piel, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar en nuestro país. Todos somos iguales ante la ley, además ahora queremos que se reconozca la igualdad sustantiva en la Constitución. Bueno, pues clarísimo lo que dice Claudia Sheinbaum, que no tenemos las mujeres capacidad de guiar un grupo, de liderar sin un hombre detrás. O sea, y así va a ser, y bueno, cuantas veces sea necesario, pues vamos a transmitir estas palabras de la presidenta. Ya ella, en los próximos semanas, en los próximos meses, va a demostrar cuál es su capacidad, independientemente si es hombre, mujer, su capacidad para llevar las riendas de este país. Ahora es una mujer, y eso, pues, aunque a muchos les moleste, a mí me genera una esperanza de que las mujeres podamos estar finalmente sin simulaciones al frente, en puestos importantes, en puestos verdaderamente de decisión y no, insisto, de simulación. Lo que haga ella a partir de ahora como presidenta de la República ya será otro asunto, independientemente de su género, pero que le llamen como le llamen tipos como este es inaceptable. Absolutamente inaceptable. ¿Algo más, Daniel? Y pues desgraciadamente, ¿no? Otra vez se vuelven a poner, como dicen, que hay más rápido un hablador que un cojo, pero al rato, o sea, nunca les doy más contexto. Y pues, a final de cuentas, ¿no? Que la presidenta electa de este país toma funciones, no es el primer insulto y tampoco va a ser el último. O sea, también le digo, señora presidenta, pues aliviánese. Si usted tiene la piel muy delgadita, pues va a ser peor que su predecesor, que vaya que a rayito le ha llovido huracanes de caca, y entre ellos incluso también nosotros nos hemos subido a agarrar el palo de la escoba y darle a la piñata. O sea, pero cosas que son a su oficio, a mí nunca me interesó ni su familia, ni lo demás. Ya eso son cuestiones de otras instancias, tampoco fue defenderlo, porque no nos pagaban para defenderlo a la fecha, y tampoco nos van a pagar por defenderlo a ustedes, eso es claro. Obviamente, pues sí, todas las feministas se van a subir de su carro, obviamente ustedes se identifican con sus valores, y creo que hubiera sido más fácil sacarle canas verdes burlándose del feminismo, como muchas veces lo hemos puesto nosotros de manifiesto con esas cosas tan inconexas que tiene. Pero cuando sí ya vas al reducto de lo más básico,
que quedas como el peladito, como el simplón. Y curiosamente algo que pues la misma Azucena dice, ¿no? Pues eres del legado del cine de ficheras, mano, que fue el proyecto presidencial de López Portillo. Desde Luis Echeverría y López Portillo y fue donde floreció este tipo de cine y se siguió perpetuando. O sea, siguió hasta quizás hasta el año 2000 fue donde bien tuvo a bien morir ya, porque ya pasó a la televisión. Ya no era consumible en el cine, ya era más barato hacerlo en televisión y vimos cómo el 2000 nos empezó a ofrecer programas de variedad. O sea, antes tú nos excitaba viendo La Carabina de Ambrosio y viendo bailar a Gina Montes. O sea, no me van a decir que a ustedes no les tocó eso. Y eso era como el epítome de que no haya visto. O sea, déjenselo. Déjense los pongo y que va a ser, digo, yo creo que este intro va a ser feliz a la mano de más de alguno. Vaya que sí, estoy ahí nomás, estoy tratando de quitarle los comerciales para que lo cheque, así de, déjeselo, ahora sí, permítame presentarle esto, esto sería como que lo light. Eso era lo que veíamos, de ahí fue donde empezó. Ahorita busco un video ya de realmente de para darle el contexto bien, para no dejarlo ahí embarrado de algo que quizás usted ni entienda. Pero pues antes decíamos, ¿no? Qué buena música tenía Televisa, o si pagaban los derechos. Eso y de Ensalada de Locos ponerlas. Ponían canciones muy, muy buenas. La única cosa es que ahora ya no bailan. A ver si Televisa no nos tumba el video por estarle jugando a la... Y de hecho creo que ese es el video que trae la canción completa porque está editada por un fan. ¿Qué más? Una mano sudorosa con un mouse. De hecho, sí. Así que ahí le paramos para que no nos vayan a tumbar el video por derechos de autor, porque sí está, La vida nocturna y el amor. Y mientras él se divierte con las vedettes, su esposa hace lo suyo. La vida nocturna y el amor inician en este cabaret. El hombre es el animal más infiel de la creación. Pase. Aquí lo primero es el placer. Las Cariñosas, jueves 30 de julio. Cine mexicano, nuestro cine. Así de, van a decir más, o sea. Y bueno, ahí está. Chedragui, 20% de descuento. No le estamos haciendo publicidad a eso. No le estamos haciendo publicidad, pero igual, si se quieren mochar con una lana. Es también conocido como Sexy Comedias Mexicanas. Es un género cinematográfico que surgió a finales de los años 70 y principios de los 80. Este tipo de largometrajes se caracteriza por su mezcla de comedia y erotismo, con una fuerte dosis de doble sentido y picardía. A continuación, presentamos las 10 mejores películas de ficheras que han dejado una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Eso sí, debo aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Estás en Crónicas Retro, continúa en sintonía. Y pues de ahí ya usted se da cuenta usted de para dónde va la formación política de este señor, que pues la cagó, la verdad, es más, estás buscando publicidad y desgraciadamente te llevas entre las patas a gente que nada tiene que ver con tu pedo ahí. Por ahí estaba otro gran querido de la comedia, tanto también, porque ha salido películas de ficheras, pero más
más que nada porque él sí hizo televisión, Luis de Alba, que también se quedó así como, güey, no mames, apenas estás viendo que hay Disney. Y son comediantes que, los que son comediantes, porque al menos Luis de Alba sí es gracioso. Y Rafael Inclán, pues la neta, pues es más actorcito que comediante. Son gente más de script, son gente más del estilo de Alberto Rojas el Caballo, que escribía sus comedias y que hacía sus películas, pero que realmente, pues, no, pues son gente que ya se quedó en esa época, ¿no? Ya están, no es que estén chapados a la antigua, es que ni siquiera supieron cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Incluso como que el año 2000 fue como que ya el cambio al nuevo siglo, muchos se quedaron en el siglo pasado. O sea, verdaderos dinosaurios, y curiosamente, no porque no sea algo relevante el hecho, sino por el hecho de que se le dio relevancia a algo sin importancia, que aquí se los presento, porque pues es lastimero ver esto. En ningún momento traté de ofender, la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender, y menos a usted, porque se le admira y ahorita se le respeta porque es la presidenta de este país. Entonces, todo lo que lo vayan a contar no está dicho totalmente. Sí digo yo, una ama de casa con banda presidencial. Y en el programa de radio que lo editaron, o que no alcancé a decirlo de la banda presidencial, pero para nosotros es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la República. Eso es lo único que puedo decir. Y si algo os ofendió, que no es con ese sentimiento, perdón, y aquí estamos en el teatro. Ahora pues ahí salió a componerle, ¿no? Pero pues ya habías hecho esto, Pedro, siempre los medios son los que desvirtúan. A veces lo hacen, a veces pues igual cuando se trata de vender la primicia. Por eso siempre tratamos de esperar hasta el último momento, el último reducto, de ver cómo evolucionan las noticias. ¿Por qué? Porque ya pues obviamente, pues ¿qué pasa? Pues la cancelación, ¿no? También hay que aguantar los golpes de regreso. También en ese sentido hay que abrir el debate. Hay muchísimas cosas que por ahí están diciendo, ¿no? Ahí está Gilberto Lozano, que ya quiere la independencia de Nuevo León. A ver quién le hace caso. O sea, y que dentro de ellos también me ha tocado escuchar. A mí sí me ha tocado escuchar muchos argumentos y muchos insultos. O sea, argumentos bastante tontos, bastante mediocres y cavernícolas en contra de la presidenta, que realmente pues ahora ya por decreto presidencial no le juegues al verga. Y me dolió eso de Vox, sí, porque yo también cité al mismo diputado ultraderechista, yo lo cité aquí, así que mea culpa, yo al menos sí tengo que salir a decir, pues sí, ahora tengo que decirle presidenta, ingenieras, actoras, constructoras, estudiantas, y lo que sea por decreto presidencial, chingue su madre, lo pueden hacer. O sea, en ese sentido, pues bueno, ya lo demás es reducto de revolucionar y de pues meternos al bandwagon, que ya somos también nosotros un montón de cueros viejos que no entendemos muchas cosas que tenemos que aprender. Pero una cosa es aprender en base al entendimiento y a la empatía, y otra cosa es también la imposición de ciertas cosas y ciertas reglas. Que el insulto por sí mismo cae pesado, claro que cae pesado. Claro que no es una ama de casa la que está gobernando este país. Y buscan las credenciales de esta mujer, que ahora es presidenta constitucional, electa por mayoría de este país. No es una improvisada. No un improvisado o improvisade. No, sí tiene sus conocimientos. Obviamente hay mucha gente que le sigue tirando desde la gestión, que vaya que en la Ciudad de México sí fue desastrosa. Ojalá que ya estando en el poder ya de presidenta ya puedan arreglar también muchas cosas que quedaron pendientes ahí con los chilaquiles, tampoco se nos olvida, no hay que tener la memoria tan cortita, y que se solucionen algunas otras cosas como en seguridad. Hay muchísima esperanza, que es lo que dice esta señora Uresti, que también pues ahí fue una de las principales que también le tiraban mucho a Rayito. Y que pues de alguna manera está bien, ¿no? Que demuestres que también le des el beneficio de la duda a alguien que va a llegar, que va a tomar el puesto, que va a tomar la banda y que va a decir, bueno, pues aquí estamos para hacer lo mejor que se pueda en este país. Y que claro, pues tampoco se me va a olvidar que también Ricardo Monreal, chinga tu madre Monreal, ya le dio para atrás al dictamen de las 40 horas. Así que nos quedamos como el chinito.
No importa si la pinche Suprema Corte quiere revisar la reforma judicial. O sea... porque el pinche dictamen ahora sí quedó. Aunque aquí, bueno, aunque aquí la presidenta dice que sí, la verdad es que pues parece que pues no, nos van a dejar, porque hasta ahorita pues han estado muy callados. Aumentar progresivamente el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, enfermeros, de soldados, de miembros de la Guardia Nacional, de marinos, para que nadie de ellas y ellos gane menos que el salario medio del IMSS. 59. Este mes enviaremos la ley para garantizar la obligatoriedad de la seguridad social para las y los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas. 60. Estoy segura que lo vamos a lograr. En acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas. Pues aquí ya pasó que en la semana pues siguió. Y pues sí, Monreal ya parece que se echó para atrás, por ahí ya siguen los grupos poderosos filibusteando, mientras que también la Suprema Corte por ahí también está tratando de revisar la reforma judicial, que si la echamos para atrás, que si no. Hay algo que, y con esto voy a cerrar, porque la verdad no le voy a dar mucho tiempo al mismo alborote que están proponiendo los jueces. Ya perdieron. Artículo 39, han dicho todos los expertos que estudian esto. Todos los expertos han dicho lo mismo. Son dos artículos. Artículo 39 y artículo 135 de la Constitución, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como en los congresos de los estados, se siguió el proceso legislativo en todas sus etapas, fue aprobada por una votación de 2/3 en ambas cámaras del Congreso de la Unión, por la mayoría de las legislaturas de los estados, firmada por el presidente y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es legal porque se aprobó, se lo todas las de la ley, sin embargo, se meten a manosear Norma Piña y su camarilla y algunas juezas que por ahí cambiaron de opinión cuando ya no les conviene, reducción de salarios, sus prestaciones, sus pensiones y todo ese desmadre. Y entonces ahí es donde decimos quién es el verdadero poder de este país. Aquí realmente la justicia es una burla con esto que están haciendo, con esta onda que quisieron aventar como si hubiera sido algo ilegal, cosa que no fue, se discutió de sobremanera, no quisieron, pero pues aquí hay otro video también de este gazapo, que vaya, fue lo que yo fui de los que dije, si Monreal se pone las pilas con la reforma judicial, porque él era el que al final de cuentas llevaba las negociaciones de esa reforma y que la pasaron. Pero aquí hay algo que pues ojalá sea... Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la reforma constitucional que posibilitará la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas se podría aprobar este año y así ser el regalo navideño de la presidenta Claudia Sheinbaum. A la pregunta respecto de si tendrá prioridad, Monreal respondió: No, vamos a avanzar, pero interés nacional, el hecho de haberlo mencionado como prioridad dentro de sus 100 compromisos, la presidenta Claudia Sheinbaum, para nosotros lo coloca o coloca esta minuta en un asunto prioritario. Y obviamente este mismo año.
Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser. Ya deja de jugarle navideño. La mamada. El proyecto de ley antes mencionado se encuentra suspendido desde el 25 de abril del 2023 tras su aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Posteriormente, en diciembre del 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara Baja posponer la discusión del dictamen. No obstante, la presidenta Sheinbaum incluyó la aprobación del proyecto de ley entre sus 100 compromisos del sexenio. Si bien el miércoles 2 de octubre Monreal había asegurado que el dictamen de la reforma constitucional había sido desechado, el jueves 3 de octubre, en conferencia con los medios de comunicación, aclaró que solo está en espera de ser discutido en el pleno. Es que yo había dicho que se había desechado. Ajá, y no, está vivo el dictamen, está. Es que se presentó un paquete de 352 dictámenes que se turnaron a la mesa directiva y que están vivos. Quiere decir que hay 352 o 375 dictámenes cuyo proceso pudiera ser aprobatorio en la Cámara. Son muchas materias las que todavía están pendientes de resolución. Pero hay prioridad. Y en el caso de las 40 horas, está en un dictamen, creo, en el 102, en el número 102 de esta legislatura. Así, es de... Así que, pues bueno, esas son las... Esas son las perspectivas que da el senador Ricardo Monreal, que yo lo he dicho muchas veces, te pones serio, sacas las reformas, no te pones serio, pasan estas chingaderas. Y obviamente pues sería el regalo de la presidenta. También lo dije de alguna manera, Rayito no se va a aborazar tanto, porque si no, pues ¿qué le vas a dejar a la que sigue? Pero ya cuando lo dicen de este año, ya la seriedad que le tienes que meter, pues ya simplemente dejes de hacerse pendejos, métele nitro, papi. Tienes a la Suprema Corte técnicamente en la lona, y si vas a seguir con esto, no, no van a aprobar nada. Y si la Suprema Corte sigue también con eso, también pueden perder mucho más credibilidad. Eso es lo que pasa, ya tenían todo, ya estaban todos, ya estaba, lo podían haber logrado desde el 2023 congelado. Vamos a pasar a 2025 y va a seguir congelado ese dictamen. Y si no, en 6 años, quién sabe, alguna vez quizás hasta tus nietos puedan ver una jornada de 40 horas en este país. Cuando en todo el mundo es lo mismo, no es una cuestión de competitividad, ya quítense de la cabeza que el país que más trabaja es el que más produce. No, no, no pasa de esa forma. Ya los mitos que han estado cayendo, que si no trabajan, que si no esto, que si no se produce. A veces se produce demasiado y no tienen para quién venderse, tienes que competir afuera. Los mercados están muy, muy complicados, en base a calidad, en base a diligencia, en base a los vendedores, en base a otras cosas. Es una larga cadena de factores. Pero pues nunca vas a producir nada bueno si tienes a los trabajadores cansados, si tienes a los trabajadores trabajando más tiempo por los mismos salarios que por más de 30 años los tuviste sometidos. Eso claro que hizo millonarios a muchísimos empresarios, pero terminó hundiendo en la mediocridad a casi 2 o 3 generaciones de mexicanos que siguieron trabajando después de la crisis. Después de 1994 fue totalmente inútil haber trabajado más tiempo porque no se iba a ganar más, solo se iba a sobrevivir. Y mucha gente se fue con una miserable pensión, que ahora pues sí, Rayito, pues por ahí medio compuso el camino con esas pensiones del bienestar, con esos programas sociales que sí fueron un poquito como que paliando esa diferencia entre sobrevivir de la chingada y medio vivir decentemente. Para eso ya es algo. Pero también se les olvida que no es una cuestión de pundonor, no es una cuestión de yo me chingo hasta 60 horas. Nadie te está pidiendo tu opinión, maestro. Si tú quieres trabajar hasta todos los días, todas las noches, es tu decisión. Pero debe de haber un marco legal y normativo. Es lo que hemos dicho. Es que si la gente trabajara de... Y la gente que sigue trabajando de igual manera no le va bien. Si con el salario que se pagara en este país fuera suficiente para solventar la canasta básica, te la creo. Trabajas 15 horas diarias si quieres. ¿Por qué? Porque hay países que aún estando más peor que nosotros, y puedo, no sé si evitar usar la palabra jodido, amolado, les va mejor. Y no terminamos siendo un país súper mega competitivo, como Japón, que lo único que produce es karoshi. Ya lo hemos dicho, muerte por trabajar. Y que vas a terminar
como Kudokushi, que es esta muerte en tu casa, pensionados que ya no tienen nada que hacer, que ya dieron todo y terminaron en el olvido muertos. Y tenemos, claro, que tenemos también aquí problemas de ansiedad social y muchas cosas derivadas de enfermedades, puedo decirlo como en el término de Aeon Flux, de enfermedades industriales, porque el estrés es la enfermedad de este siglo, tanto del anterior, al final es del anterior, como este nuevo. El estrés está matando más gente, está produciendo muchas neuropatías, está produciendo cardiopatías, problemas de todo tipo, obesidad. Si tú le pones, el estrés es un gran detonante de cosas. Y estamos hablando del detrimento de la vida de los trabajadores, que se supone que son lo que mantiene a las empresas. Pero no, el viejo régimen de te doy el trabajo, a final de cuentas va a haber otro que lo quiera hacer. Pero no vas a tener un buen trabajador. Ve las grandes empresas que están formando ahorita. Ve el negocio de los restaurantes. ¿Cómo le está yendo gracias a eso? Después de la pandemia, muchas cosas se acomodaron. Y muchas cosas ya son propositivas. Hablan también de estos de la gig economy, de los cuates que trabajan en el servicio de entrega de comida. También deben de tener un marco regulativo. No solo pueden vivir de propinas. Las empresas de repartidoras de comida, ya lo he dicho, ya lo dije en una intervención, esquilman a los restaurantes y le pagan una baba a sus repartidores, que terminan, sí, ganando un poco más que cualquier salario mínimo, pero el riesgo es prácticamente el triple o el cuádruple que una empresa normal. Y están haciéndose multimillonarias los mismos servicios de aplicación, de transporte, de comida, de lo que sea. Entonces, como dicen, ya estuvo bueno que el pinche empresario solo diga, solamente quiero ganar y solamente es propositivo para mí. Cuando para mí es, bueno, entonces puede haber un negocio, pero cuando no lo es, que se jodan, ¿no? Hay responsabilidades fiscales y esto quizás es algo bueno que ya se planteó en los últimos 6 años. Todos pagan. Y los que se están haciendo ricos y no, pues pueden irse a otros lugares. Incluso en Estados Unidos las mismas aplicaciones están tronando. ¿Por qué? Porque hay cosas totalmente irreales. Y si usted no me cree, métase a los videos de los repartidores de comida en Estados Unidos y vea cómo cancelan pedidos. Porque tampoco ellos ya están dispuestos a aguantar los caprichos de... Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Yo aquí vivo en Tlaquepaque. Y ¿sabes qué? Hay unas tortas muy buenas allá anunciadas en cualquier aplicación que usted tenga. Pues hay un chingo de aplicaciones. Pero estas tortas van a viajar desde Zapopan hasta Tlaquepaque. Y es al menos 1 hora de camino. Imagínate para el repartidor agarrar esa comida y venirse por todo periférico, como está ahorita aquí, periférico de la ciudad de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Imagínate eso. Y todavía llegar a entregar una pinche torta de 20 pesos. Ojalá. Es un ejemplo. Y que todavía el vato todavía tenga que arriesgarse, ponerle gasolina, empeño, fuerza, por un cabrón que solo pide una torta y que no pueda decir que no porque la aplicación no tiene con candado. Esas son las cosas importantes. Tú, claro, desde el privilegio de tu celular a huevo, yo la pido, tengo cupones, lo que sea, pero ese empleado, solo por estar ahí, tiene que acceder a muchas de estas cosas. Eso es lo que no te dicen. Ese es ese mercado. Lo puse en un día en una discusión de este cuate, de este cineasta que lo mataron porque estaba entregando no sé qué aplicación, creo que era Rappi, que el cuate en lo que se bajó de su carro, paz, lo atropellaron. Y se quedó ahí, o sea, yo lo dije, en plena pandemia, un cuate, un cineasta, cabrón, que estudios, preparación, cultura, más que tu servidor, trabajando en la gig economy porque no les quedó de otra más que buscar el pan como hubiera sido. Bajarse de ese pedestal que según nosotros creemos y no. Todos las vimos muy difíciles, los trabajadores en este país, la mayoría. O nos tuvimos que adaptar o tuvimos que agarrar trabajos que no queríamos, pero teníamos que llevar pan a la casa. Ahora esto es una verdadera oportunidad. ¿Para qué? Pues para que reciban algo, o sea, para que tengan algo un poquito más de bienestar, un poquito más de seguridad. Eso es propositivo. Y que sean las 40 horas. Ya que quiera trabajar más, lo dijo incluso Pepe Mujica en Uruguay. Si yo reduzco la jornada laboral a 6 horas, porque él lo dijo, a 6 horas,
que los uruguayos trabajen no 40, 30 horas a la semana. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el trabajador? Se va a buscar otro trabajo y van a trabajar 12 horas. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque aún así la pobreza, para que la gente salga de la, va a tener que agarrar otro trabajo y va a tener que estar todo el día trabajando. O sea, mientras las condiciones del salario tampoco hubieran aumentado como aumentaron en estos últimos 6 años, la oportunidad que mucha gente empezó a ver el fruto de su trabajo, que pudo acceder a créditos, que pudo, es la única manera. A mucha gente no le gustará, mucha gente también hay estos mitos de internet, que si no eres emprendedor, que si no eres fit, que si no eres delgado, que si no salvas ballenas, entonces no sirve. También hay mucha basura triunfalista en internet que no sirve. Hay mucha gente que vivimos en el mundo real y que tenemos que ganarnos el pan y la sal yéndole a chingar, porque es lo único que podemos vender, nuestro trabajo. Nada más. Y un poco de, ya se aprobó la ley, sí, ya, pues sí, de que no puedes estar parado todo el día, eso es algo propositivo. Pero que ojalá que este país pueda seguir avanzando con las mismas deudas que todavía tiene. Nos dejaron seguridad, salud y educación por los suelos. Ojalá que la señora presidenta de este país atienda esas causas. Ojalá, ojalá sea diligente o diligenta, como quieran. Y ya, pues ya sabe que sus mentadas de madre, yo las espero. Pero pues yo le voy a cortar aquí para dejarlo dormir y descansar. Porque sí está... Esa semana bien intensa, como dicen, van a ser los próximos 15 días. Y es como dicen, pago para no generar interés. Que si pago, como quisiera, no sé, acabar. Yo quisiera, la verdad, acabar con mis deudas y... No quisiera creer eso. Creerlo esta vez. Así. Así como esa. Como quisiera creer eso, chale. Pero no, hay que seguir trabajando y hay que seguir... pues vaya, pues echándole ganas, que eso que gane, echaleganismo ramplón que aquí nos tiene. Pero que bueno, pues al final de cuentas es a lo que vamos a estar impuestos. Bueno, ya sin ningún otro, no vino el ingeniero Cantinas, así que no vamos a hablar de fútbol. Es más, ni lo necesitamos. Es más, hasta yo hubiera podido hablar de eso, pero no voy a hablar de eso. Así que solamente vamos con... Ah, no te preocupes, amigo. Estás acabado, es todo. ¿Acabado? Es muy común. Eso es el espectáculo. Un día eres la estrella más grande del mundo y al otro eres un donadie trabajando en una fábrica de cajas. ¡Te oí! Órale, el mundo del espectáculo es extraño, ¿no? Y bueno, pues ya para dejarlos descansar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, sus likes, sus comentarios, sus opiniones y sus mentadas de madre, ya los espero diligentemente en el correo, en los comentarios, en la página y ahí por donde usted quiera. Como siempre, pues un placer haber estado aquí desahogándome el hígado. Ahí cheque mis redes, ahí cheque mis TikToks, cheque la publicidad que metemos a la página, compre y no se agacho, que eso nos ayuda. Y pues más que nada nos ayuda que nos siga compartiendo. Ya sabe que si esto le gusta, compárteselo a sus amigos. Y si no le gusta, compárteselo a sus enemigos. Nada le caga más a la gente que no le cae bien que usted esté bien. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Que tampoco se trata de estar chingando, ¿no? Pero sí se trata de estar iluminando. Y a veces poner otra mejilla no está mal. Así que... tomémonos las cosas con calma, todavía nos falta la primera semana del último trimestre de este año, que ojalá pase todo en paz, así de haga las cosas cuando tenga que hacerlo, no se la tome tan en serio, la vida solo es una, no hay repetición, al menos no hay nadie que nos diga que esto va a repetirse, así que por eso digo, por eso es hermoso esto, por eso este negocio nos deja muy buenas satisfacciones, porque al final de cuentas no lo hacemos por dinero, es más por terapia. Y si usted no me creía, pues después de verme ya sabe que usted no está loco, usted no está delirando, nosotros sí creemos que podemos cambiar el mundo con esto. ¿Quién está más loco? Pero bueno, ya no lo enfado.
Muchísimas gracias y como siempre, pues aquí listos para darle lata la próxima semana, si bien se presentan las, si se presenta la ocasión y pues sigue la fuerza y las ganas. Yo les deseo un muy feliz inicio de semana, como siempre cuídense y pues nosotros lo veremos cuando lo veamos. El Padre Don se despide, su amigo Kaiser también, deseamos lo mejor. El puesto de tacos se cierra en 3, 2, 1. Un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho.